La información fue ofrecida este viernes por el alcalde Alex Díaz, quien aseguró que trabajarán para lograr tener una ciudad limpia. Nosotros pues acabamos de adquirir, como ven ustedes, varios motocarretas que se suman a los demás motocarretas para seguir con los puntos limpios, tratando siempre de concienciar a la gente que no nos pongan basura en el frente. La ciudad amanece totalmente limpia, pero hay algunas personas que todavía necesitamos pedirles reiteradamente que no nos pongan de su basura cuando abre su negocio, cuando en el centro de la ciudad pues tienen en su casa algún desperdicio que ya se ha recogido, por lo que siempre en la noche en todo el centro, y estamos hablando desde la Luperón hasta la Bienvenido, todo el casco urbano y las entradas, pues tienen que estar totalmente limpias, por lo que estos que están acá, estos motocarretas, vienen a buscar lo que la persona que muchas veces sin conciencia colocan después de haber estado limpia la ciudad. De manera que estos puntos limpios que el Ayuntamiento de Dominicana Limpia patrocina, estamos tratando hasta que la gente tenga conciencia, que todo quede impactado de manera limpio para poder seguir siendo la ciudad más limpia de República Dominicana, como así estamos rankeados. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.